Bueno, qué maravilloso. De veras, qué maravilloso es el Señor. Y la verdad es que lo honramos en esta hora. Donde quiera que usted, bueno, se encuentra, le deseamos todo lo mejor, pero todo lo mejor que viene de arriba. Un diluvio de bendiciones para ustedes. Bueno, ya en sus hogares, nuevamente para llevarles el consejo de la palabra del Señor. Esperamos en Dios que, bueno, Dios use mi vida y que usted sea una persona edificada a través de este glorioso consejo de la palabra del Señor. Voy a ceder el tiempo a mi esposa y luego regresamos con un tema muy importante. No se lo pierda usted. El tiempo con mi esposa. Bendiciones, bendiciones. Una vez más, ya estamos con ustedes para darle la gloria, darle la honra al que todo lo puede y al que se lo merece, ¿verdad? Así de que vamos a orar un momento. Yo le invito a que se una conmigo, que clamemos unos momentos, pero con fe. Clamemos con seguridad de que estamos siendo escuchados en esta hermosa hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en gloria, en esta maravillosa hora, Señor, venimos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias, Dios mío, por la dicha, Dios mío, por el privilegio que nos das, Señor, de ser tus hijos, y también, Señor, de poder disfrutar de otro día más de vida, Señor amado. Muchas gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Jesús, porque has cuidado de nosotros, Señor amado. Y creemos en el nombre de Jesús que seguirás cuidando de cada uno de nosotros, Padre. Dios mío, te doy gracias, Padre, porque has cuidado a aquella mujer, a aquel varón, Señor, que siempre, Dios mío, se une, Señor, con nosotros. Que siempre está, Dios mío, al pendiente, Padre, para poder unirse a esta bendición. Dios eterno, porque todo varón, toda mujer, Señor amado, que te ama, Señor amado, Dios eterno, busca cómo estar conectado contigo de una o de otra manera, Señor amado. Y esta manera, Señor, es la que tú nos has permitido, Señor amado. Y te doy gracias por cada uno por nombre, Señor amado, que siempre se une con nosotros, Padre. Yo bendigo a cada uno, Señor amado, en el nombre de Jesús. Declaro tu bendición, Señor eterno. Declaramos rota las cadenas del enemigo, todo lo que no es tuyo, Padre. Toda fuerza contraria, Señor, sea quemada en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo, Señor, yo creo, Señor, que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, tú puedes, Dios mío, hacer una obra, Señor, en esa vida, Señor amado. Muchas gracias. Gracias te damos, Señor, en esta maravillosa noche, Dios mío. Gracias por estar atento, Señor, siempre para escucharnos, siempre, Dios mío, para hacer obras especiales en nuestras vidas, Padre amado. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Así, Señor, ponemos en tus manos a tu Hijo, quien va a predicar tu palabra, Señor. Dios mío, úsale de una manera especial y que tu pueblo, que tus hijos, Señor amado, reciban tu palabra con amor, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén y amén. Así de que bendiciones, hermanos. Hemos orado un momento. Ahorita nos retiramos, pero vamos a seguir clamando y usted disfrute de esta poderosa palabra. Dios les bendiga. Bueno, bendiciones. Dios bendiga a mi hermana que ya nos escribió por ahí. La verdad, nos gozamos, nos motivamos. Vamos a meditar bajo el tema, oiga, es un especialista de lo imposible. Es el tema, un especialista de lo imposible. Para ello vamos a leer la palabra escrita en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres
es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Oiga, espero en Dios de que la lluvia no me afecte. Usted no está sin pensar. Ahí en su lugar, en su lugar. A través de medios que tengo. ¿Qué es un especialista? Oiga esto. Persona que tiene conocimientos profundos en una rama determinada de la ciencia. Es, oiga, la técnica o el arte o en un campo determinado de una profesión o actividad. Eso es, oiga, un especialista. Hoy estamos en el tiempo, oiga, donde muchos se especializan. Oiga eso. Hay especialistas y expertos, oiga, en todo lo que, oiga, la sociedad necesita. Especialistas, oiga, en informática, especialistas en cocina, especialistas en finanzas, especialistas en alguna administración. Bueno, ¿sabe? Si podemos mencionar, yo sé, mi hermano, que nos llevaríamos un tiempo en mencionar los tipos de especialistas. Oiga, son personas que conocen, oiga, y se han preparado, se han capacitado, oiga, eso. Y tienen ese profundo, pero profundo conocimiento. Oiga eso. ¿Por qué tienen ese profundo conocimiento? Oiga, porque le han dedicado tiempo a dicha, oiga, ciencia, digamos. Qué tremendo, ¿verdad? En el caso de la, oiga, medicina, oiga esto, es aún más notable el tema, oiga, de la, de ser un especialista en medicina. Hoy en día hay médicos especialistas en la gran mayoría de las áreas de salud del ser humano, oiga eso. Especialistas en cirugía, especialistas en el corazón, especialistas en el sistema digestivo, especialistas en los ojos, especialistas en la piel, especialistas en el cáncer, oiga eso. Hay cantidades de especialistas, oiga eso. Pero en el área, oiga, que quiero llegar o quiero mencionar, no hemos escuchado que no hay ninguna sola persona con esta capacidad de ser especialista en lo imposible, en lo que ya no se puede, en lo que ya está arruinado, en lo que ya está destruido. ¿Verdad que no hemos oído
especialistas de esta categoría hoy. Nadie en este mundo, oiga esto, se ha especializado en lo imposible. Oiga esto. Y nadie en este mundo, oiga, puede tener el único especialista en lo imposible. Oiga, mi hermano, oiga, el único especialista de lo imposible solamente es nuestro Dios. ¿Cómo dijo, hermano? El único especialista de lo imposible es nuestro Dios. Oiga eso. Según el diccionario, imposible significa algo que no puede ocurrir o es sumamente difícil que suceda. Oiga, eso le tiene el diccionario. Hoy, en esta hora, yo quiero que allí donde te encuentras, allí donde estás, medites y pienses por un momento. Hoy, por un momento, medita sobre tu vida. Medita sobre tu situación. Oh, santo. Es necesario, oiga, pensar en lo imposible. Enfocarnos en aquello, oiga, en aquello difícil, en aquello que no puede ocurrir. Oiga bien, hablé sobre los especialistas en medicina y les puse algunos tipos de especialistas. ¿Qué les quiero decir con esto? De que, oiga, Dios sobrepasa el conocimiento de todo el especialista terrenalmente, de los que vemos, de los que están al servicio de la sociedad. Dios es experto. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Como dije, yo te invito que en esta hora puedas pensar en aquellas cosas de tu vida que te parece que es imposible que suceda o que sumamente te parece difícil o que en algunas ocasiones has pensado que pueda ocurrir algo glorioso sobre tu vida, algo impactante. Como aquello de que hay enfermedades crónicas, enfermedades difíciles, problemas o situaciones graves y difíciles que muchas veces, hermano, creemos que, oiga, ya no hay solución. Oiga, mi amado hermano, parece que, oiga, hay personas que se meten a deudas y que ya no tienen la fuerza, ya no tienen la capacidad para poder pagar esas deudas y están con aquello que lo ven difícil, que lo ven imposible. Y hoy usted sabe que hay asuntos donde muchas veces se buscan especialistas para que puedan resolver nuestros problemas. Por ejemplo, le pongo la enfermedad del cáncer. Oiga, es difícil.
La enfermedad del SIDA es difícil. Oiga, el COVID-19 es difícil. Oiga, se han preparado muchos especialistas. Se han detenido, oiga, para analizar el asunto y poder, oiga, resolverlo. Pero, oiga, usted ha podido notar que ha estado difícil, que no han podido hacer nada, aún todavía. Nadie, oiga, se ha especializado en este tipo de enfermedad o en estos tipos de enfermedad, oiga, que acabo de mencionar. Aunque algunos especialistas del cáncer queman el cáncer para que ya no avance, pero, oiga, no lo pueden eliminar porque sigue avanzando. El SIDA, y ahora esta enfermedad, ¿qué le parece a usted? ¿Dónde está ese especialista de lo imposible? Está en el Dios Santo, en el Dios Poderoso. Oiga, mi amado oyente, mi amado hermano que me ve a través de esta página. ¡Qué maravilloso poder ver como cristianos, como creyentes! Tenemos un especialista en todas las áreas, en todas las ramas, y que tiene el conocimiento de todo. Oiga, que tiene el conocimiento de todo y que, oiga, puede solucionar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de problema. Oiga, nos damos cuenta muchas veces que para el alcohólico, para el drogadicto, se buscan medios, se buscan especialistas. Hermano, pero oiga, Dios es especialista en curar drogadictos, curar alcohólicos y todo tipo de enfermedad y todo tipo de situación. Oiga esto. Ahora analicemos el texto que hemos leído. Mire, tremendo. Cuando vemos las situaciones, dice, para los hombres es imposible, para los hombres es imposible resolver, oiga, algunas situaciones, está difícil. ¿Qué nos está haciendo en los países del mundo para detener este contagio? ¿Qué nos está haciendo? He estado hablando respecto a esto. Oiga, incluso a través de la radio, he estado hablando de esto. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Y lo estoy hablando en el tiempo que estamos. Oiga eso, en el tiempo que estamos. Y la necesidad que hay de que la gente sepa que en medio de esta situación hay alguien que la puede resolver. Hay alguien tan poderoso. Hay alguien que tiene la capacidad. Hay alguien que tiene el conocimiento. Hay alguien que lo puede hacer. Mire, ayer decía, si los gobiernos tan solamente se enfocaran en ese Dios de lo imposible, no se estuvieran quebrando la cabeza tanto. Ayer decía que qué importante sería que abrieran los templos evangélicos. Estoy seguro que pudiéramos ayudar a nuestros gobiernos para que salgan de esa situación que se está viviendo. Pero no quieren nada con Dios.
¡Qué tremendo! ¡Damos cuenta, hermano! ¡Oiga! Verdaderamente, hay situaciones que la ciencia médica no puede resolver, por muy especialista que sea. ¡Aleluya! También vemos abogados, licenciados, ingenieros, agrónomos, peritos contadores, maestros. Oiga, vemos todo nivel académico, todo nivel profesional, que a pesar que hay tanto profesionalismo, oiga mi hermano, nos hemos dado cuenta. Hoy miraba las noticias, cuántas enfermeras, cuántos médicos contagiados por el COVID-19. ¡Oh, gloria en nombre de Jesucristo! Hermano, la solución para resolver este asunto, este problema que está causando tanto daño, tanto miedo, tanta situación en todo el mundo. Ese es un caso que Dios no puede resolver, mi hermano. Y no me equivoco, porque Dios es especialista para todo. Y yo sé que a Él no le cuesta hacer la obra. Alaban a Dios, hermanos. Aman a Dios, hermanos. Usted que está ahí, siente un fuego poderoso del Espíritu Santo. Nos damos cuenta. Oiga, mi hermano, los empresarios, los medios de transporte, los comerciantes, las sucursales de diversos negocios, de diversas empresas, nos estamos dando cuenta, los medios bancarios, todo está quebrando, todo viene para abajo. Y si usted tan solamente se pusiera a pensar, todo este tipo de personas tienen un especialista que conoce en esa área. Oiga, mi hermano, que trabajan en esa área, pero a pesar de tanto conocimiento, de tanta especialidad, el mundo se está huyendo, el mundo se está acabando, se está destruyendo. Oiga, mi hermano, un pequeño animal microscópico está acabando la sociedad, está acabando la economía, está destruyendo todo.
identificación. Hoy, siempre, para identificarse. Oiga, la tarjeta de presentación de nuestro Señor, Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Oh, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Imposible para él. Es el principio, es el fin. Todo en este mundo, oiga esto, depende de él. Dios es especialista en sanidades. Dios es especialista en deudas. Aleluya. Dios es especialista en hacer especialistas que se dedican a trasplantes de órganos. Oiga eso. Pero oiga, Dios es especialista y no falla y no deja media. Él es especialista en enfermedades. Oiga eso. En el libro de Mateo, capítulo 20:30-34. Oiga esto, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, lo llamó y le dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! Dos ciegos con un verdadero especialista en ojos. Alaban el nombre del Señor. ¡Qué Dios tan poderoso! ¡Qué Dios con ese potencial, con esas capacidades, con ese conocimiento que tenemos, hermano! Es motivo de alegría, motivo de gozo, mi hermano. Si tan solamente la gente que está infectada, oiga, buscar a este especialista, se lo aseguro. Creo que van más de 4.000 infectados en Guatemala. Yo sé que todos serían sanos. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Gloria a Jesucristo! Son los ciegos recibiendo el rechazo de las personas. Querían que se callaran, querían que no gritaran. Hoy, pero ellos sabían que con un toque del poder del Señor serían sanos para la gloria de Dios. Hay poder del Espíritu Santo. Siento esa unción, siento ese poder. Nadie podía sanarlos. Nadie podía hacer nada por ellos hasta que tuvieron un encuentro con Jesús. Eso se necesita en tu enfermedad, que tu enfermedad y tu fe tengan un encuentro con el Todopoderoso. Quizás has gastado mucho con médicos, curanderos, hasta con brujos, pero nadie ha tenido la capacidad de lo imposible. Solamente nuestro Señor, que es capaz de hacer posible lo imposible, de hacer nuevo, oigan, lo que ya estaba viejo,
de hacer aparecer lo que estaba perdido, de restaurar. ¡Aleluya! Oiga esto, Dios es el especialista en proveer para pagar de maneras increíbles. Dios es el especialista, especialista en proveer para que tú pagues esa deuda, eso que te está atormentando, te está acabando. Mateo 17, 24 dice, cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Oiga esto. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí. Y por ti. Oiga, cuando llegaron a cobrarle los impuestos al Señor, Pedro dijo que el Señor sí pagaba. Lo que no sabía era cómo haría para pagar. ¡Aleluya! A veces nosotros no sabemos cómo Dios hace para proveer, hermano. ¡Oh, santo! En varias ocasiones Dios me ha sorprendido, hermano. A veces yo tengo que pagar el alquiler donde vivo, luz, agua. Tengo que pagar donde estudian mis niños. Tengo que pagar. Oiga, mi hermano, el programa de radio. Y a veces, oiga, estoy preocupado. Pero como tengo ese Dios de lo imposible, Él provee y me saca de esa situación, hermano. ¡Oh, qué lindo es el Señor! Lo digo con experiencia, hermano. ¡Aleluya! Oiga, Jesús para pagar lo que le habían cobrado, mandó a Pedro a hacer algo increíble, hermano. Oiga eso. No lo mandó al banco, no lo mandó a pedir a alguien, no lo mandó con su familia, no lo mandó, hermano, oiga, hermano, a hacer un préstamo. Oiga, lo mandó. En el vientre de un pez iba a estar la moneda para pagar el impuesto. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo creo que como Pedro, en su naturaleza humana, cualquiera de nosotros, si el Señor hubiera dicho, anda a pescar, pues hubiéramos ido a pescar, y creo que hubiéramos tratado de ganar mucho y vender ese pez. Ah, pero ella llevaba un mandato y le digo, el primer pez que agarres lo vas a abrir, de ahí vas a sacar para pagar. No lo mandó al banco, ¿verdad? ¡Aleluya! Ese es el Dios del imposible. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿Qué medio va a usar Dios para pagar esa deuda que tú tienes? Esa deuda que te está acabando, que te está tribulando, esa deuda que te hace huir, esa deuda que te amenaza, esa deuda que te hace viajar o por la necesidad te hace viajar a otro país, te hace huir. Dios tiene la respuesta. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.
hermano. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Deja ya de buscar la forma de pagar tus deudas a tu manera. Es decir, buscando a alguien que te preste, buscando a alguien que te pueda comprar algo. A veces así actuamos, ¿verdad? Queremos, oiga, salir de aquella deuda y buscamos otro prestamista y vamos con aquel y le decimos, présteme tanto, pagamos esta deuda, tapamos un hoyo y abrimos otro hoyo. O si no, vendemos lo más importante que tenemos, que nos sirve, que usamos, y nos quedamos sin nada. A veces buscamos formas, pero cuando buscamos este especialista en deudas, él nos va a sacar de esa situación. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, hermano. ¡Aleluya! Mire, hermano, hasta las bendiciones que Dios nos da muchas veces se ocupan para venderla, ¿verdad? ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! Dios nos da cosas para que las disfrutemos. Disfruta lo que tienes. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Él hará cosas maravillosas. Te proveerá de la forma que menos tú esperas. Yo te digo, solo confía en Él. Créele a Él. Aleluya. Voy a decir esto tan especial. Dios es especialista en librarnos desde, oiga, de donde no parece posible, de donde nos parece, oiga, imposible salir. A veces estamos en un callejón sin salida y pensamos que de ahí no vamos a salir. Hoy voy a leerles 16, le dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, oiga él, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas. Todos se soltaron. Es ese Dios que tenemos, hermano. Lamentablemente no lo vemos así, ¿verdad? Lamentablemente no confiamos en Él como debemos de confiar. Lamentablemente, oh mi hermano, Él es el Dios de lo imposible. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pablo y Silas estaban presos, oiga, en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo. Oiga, es decir, hermano, humanamente era imposible salir. Por eso ellos decidieron enfocarse en lo espiritual. No lucharon, oiga, por ser libres por sus propias cuentas, hermano, sino se fortalecieron en Dios y cantaban himnos al Señor. ¡Aleluya, hermano! Lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible, hermano. Oiga, es que ellos no actuaron a su manera. Eso es lo que debemos de aprender, hermano. No actuar a nuestra manera, a nuestra fuerza, a nuestra capacidad.
¿Qué le estoy diciendo, hermano? Que Dios es suficiente, Dios es poderoso. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, tener fe en Él, que Él nos va a sacar, por muy difícil que sea la situación. ¡Aleluya! Oiga, hermano, a los que metían en aquel entonces en el calabozo, hasta lente, eran los más maleantes, los más malhechores, los más criminales. Así fueron vistos, oiga, mi hermano, Pablo y Silas, hermano. Y oiga, el cepo, oiga, hermano, es algo, hermano, que los ataban, hermano, con algo aquí, miren, y algo así, hermano, y los ponía, hermano, oiga, con una cadena, y esa cadena, hermano, los ataba de cuello, manos y pies, hermano, no se podían soltar. Y cuando hacían un movimiento, se agarraban de aquí, lo agarraba el cepo, o lo agarraba de la muñeca, de la mano, y los, hermano, miren, los apretaba, tenía unos ganchos. Oye, y si era movimiento en los pies, lo mismo, hermano, aquellos pies, hermano, los apretaba así, mire. Mire cómo estaba Pablo y Silas. Era fácil de soltarse, era fácil de salir, estaban hasta allá adentro. ¡Ay! ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Un terremoto! ¡Les abrió las puertas! ¡Y se soltaron las cadenas! ¡Se les cayó el cepo! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el nombre del Señor! Yo no sé cómo estás viviendo, yo no sé lo que estás pasando, pero lo que sí te digo, busca ese especialista de lo imposible. Él es el único. En la tierra no vas a encontrar ningún especialista de lo imposible. ¡Oh, santo! Hay especialistas, hermano, en hacer medios de transporte aéreo, acuáticos, y tienen ese gran conocimiento. ¡Oh! Pero no han inventado cómo salir de la situación imposible. Aunque muchas veces los psicólogos trabajan sobre la mente, pero aún ni así han podido lograr sacar a las personas del hundimiento, del fracaso, de la miseria, de las enfermedades crónicas, mayormente de esta enfermedad que estamos viviendo, que se está pasando. Es que Dios es poderoso. Mire, hermano, hoy estaba viendo una noticia que me causó, hermano, algo en mi corazón, hermano, que el país de Costa Rica, hermano, probó las leyes de poder casar a las parejas del mismo sexo, hermano. ¡Aleluya! Hubiera querido tener ese presidente o tener esa autoridad y decirles que eso es pecado. No solo se está viviendo una situación tremenda, difícil, y ellos todavía provocando a ir a Dios, hermano. Ojalá el presidente de Guatemala no haga esto, hermano. Si no, nos va a acabar más, nos va a hundir, hermano. Oiga, porque eso es abominación ante los ojos de Dios. El Dios que tenemos puede hacer mucho por Guatemala, puede hacer mucho por los países, hermano, pero el problema es eso, hermano. Oh, santo es el nombre de Jesús, hermano. Oye, no importa en qué puedas estar, si estás preso, si estás en la cárcel, si estás enfermo, si estás amenazado, si te están extorsionando, si tu negocio viene a la quiebra, si tu empresa viene para abajo, si tu matrimonio está a punto de destruirse, no importa lo que estés pasando, lo que estés viviendo, yo te digo que para todas las situaciones que estás viviendo difíciles, hay un Dios especialista que puede sacarte, que puede ayudarte, que puede levantarte, que te puede sanar, que te puede sacar de la cárcel, que te puede sanar del SIDA, que te puede sanar del coronavirus, que te puede sanar de cualquier enfermedad que estás viviendo, que estás pasando. Hay un poder glorioso del Espíritu Santo.
porque nada hay imposible para Dios. ¡Nada! ¡Nada hará que perezcas! ¡Aleluya! ¡No temas! ¡Confía! ¡No te vas a morir por esta epidemia! ¡Hay un poder de lo alto! ¡Gloria a Dios para siempre! Él liberó a Pablo y liberó a Silas. ¡Te puede liberar a ti! ¡Te puede sacar de esa situación! ¡Él está pronto para ayudarte! Los abogados, los médicos, los ingenieros, los jueces y todos los que se han especializado en esa área cobran una cuota. Hay que pagarles para cualquier situación que estás viviendo. Pero el Señor no te cobra ni un solo centavo. Y Él te va a hacer las cosas bien hechas, bien dadas para tu vida. Yo te invito en este momento, donde quiera que estés, a que hagamos una oración. El tema que hemos compartido: un especialista de lo imposible, el único especialista en toda la historia del mundo. No ha habido ni uno solo, ni habrá jamás otro que se pueda comparar con este especialista. Aunque muchos sepan, los científicos, oiga, aunque muchos sepan, los especialistas de la tierra, nada. Él es especialista en todas las ramas, en todas las áreas. ¡Aleluya! Santo es el nombre del Señor. Hoy te invito a que oremos. Y si estás enfermo, enfermo, probablemente un milagro ocurra para tu vida. Dios bendiga a mi hermana Esperanza Rivas, a Kendi Arredondo, hermano Matías Marro, quienes nos han escrito en el nombre que es sobre todo nombre. Desconozco el área difícil de tu vida, desconozco el problema de tu vida, pero conozco el especialista en todo. Hoy te lo presento. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy lo vamos a buscar y algo va a acontecer. Padre que estás en los cielos, gracias en esta hora por la oportunidad, por este mensaje de poder, este mensaje de unción, este mensaje que trae consolación, que trae esperanza, que trae vida, que trae éxito, que trae triunfo, que trae sanidad, que trae liberación. Padre, en el nombre de Jesús, por los que están endeudados, por los que tienen sida, los que tienen cáncer, los que tienen hernia, los que tienen hepatitis, Padre, los que están ahí, que tienen tuberculosis, Padre, los que están diabéticos, Padre, ahí, Padre, los que están pasando la situación enfermiza de COVID-19, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, yo vengo reprendiendo, y en el nombre de Jesucristo, yo vengo aplicando esa palabra, en el nombre de Jesucristo, vengo declarando esa bendición, ahora por la palabra, ahora por el poder. Ahí donde está, recibe mi hermana, recibe mi hermano. Hay un fuego poderoso del Espíritu que está quemando, está quemando, está fluyendo, está quemando. Solo siente, siente esa presencia. Yo siento ese fuego. Hay poder de Dios. No sé si estás paralítico, no sé si estás ciega, ciego. No conozco la enfermedad, no conozco el problema, pero sí conozco a alguien que te puede ayudar a solucionar, alguien que te puede sacar de ahí donde estás metido, de ahí donde estás pasando esa situación. En el nombre de Jesús, recibe. Gracias, Señor, por haberme escuchado. La obra es tuya y la has hecho. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hay una presencia poderosa del Espíritu Santo. Un diluvio de bendiciones para ustedes. Llegamos al final de este programa, invitándoles para el día de mañana, si Dios lo permite. Por hoy, muchísimas gracias. Dios les bendiga y con permiso.